unos 20 años atrás comencé con las primeras investigaciones sobre otras aplicaciones posibles del teatro, más allá de su sentido espectacular, concretamente como una herramienta para atender distintas realidades problemáticas. Y una de las cosas que más recuerdo que me impactó fue que durante las grabaciones que hacía en las entrevistas con expresos políticos de la dictadura, todos ellos artistas, militantes políticos que habían sido secuestrados y luego formalmente recluidos, tanto en Argentina como en Uruguay, fue que siguieron con su producción artística. Seguían escribiendo poesía, obras de teatro, creaban coreografías, ensayaban y exhibían sus producciones de danza o teatro en los patios de detención, en las mismas celdas. Para la gente que estaba los podía ver desde las celdas de enfrente. Todo era producción para compartir o para contarse. Creo que no era solamente un acto de construcción individual, de satisfacción personal de artista, como ocurría en las guerras mundiales, en los campos de concentración europeos, en las cárceles colonialistas africanas o en prisiones de las numerosas dictaduras del mundo o actualmente en los psiquiátricos. El artista lo que propone es un acto de resistencia colectiva. Es un refortalecimiento de la identidad, es un hecho de comunión grupal al ser parte de un acto que subvierte las duras realidades en las que son arrastrados. Están intentando generar una nueva realidad, aunque sea por unos momentos. Allí dejan de ser solamente presos, detenidos o secuestrados para ser artistas o público, para compartir ese momento de comunión creativa que los alejaba de esos espacios de encierro. Y nos llega un nuevo aniversario del 24 de marzo en nuestro país. Es un contexto tan especial como el que nos rodea a nivel mundial, con gente encerrada en sus casas, un contexto distinto. Pero no estamos encerrados por ser peligrosos, sino para evitarnos un peligro colectivo mayor. Y me consta, gracias también a esas numerosas investigaciones y entrevistas realizadas, que el arte en general y el teatro en particular tienen en este momento un importante aporte que hacer para poder colaborar con la salud mental colectiva. El arte vincula, permite jugar, genera empatía en los otros, permite canalizar angustias y dolores, ayuda a reflexionar, facilita la vinculación en la comunidad, por lo tanto desarrolla la solidaridad también para con nosotros y fortalece un poco lo que es ese sentido de pertenencia al colectivo. Y todo ello porque es placentero, el arte hacerlo o verlo siempre es placentero porque nos remite al juego infantil. Desde ciclos con profundo contenido político, como fueron Teatro Abierto, Lo Oeste, Teporí, hasta las performances que acompañan a las manifestaciones, los espectáculos que se producen en cárceles, las actividades que abundan en los hospitales psiquiátricos o aún en campañas de preventivas de salud, el teatro siempre dice presente, el teatro está.